¿Fue respetuoso el gobierno de Pedro Sánchez con el traslado del féretro y con el trato dispensado a los familiares de Franco? Estos opinan que no, que la exhumación fue una profanación y que el trato recibido fue vejatorio. Les intervinieron los teléfonos móviles, les cachearon, les impidieron poner una bandera española sobre el féretro de Franco y hasta les estuvieron encerrados para evitar que pudieran cruzarse con la ministra en el momento de salir. La verdad es que no están nada contentos del trato recibido. Pero la gran pregunta ahora es, una vez Franco ya no está en el Valle de los Caídos, ¿qué es lo que viene a continuación? Hoy mismo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha reiterado que esto no es más que el principio, que quiere cambiar el estatuto jurídico del Valle y desde la izquierda, desde algunos círculos, se empiezan a escuchar voces que piden la desacralización de la Basílica o incluso que dinamiten la Cruz del Valle de los Caídos. Veremos hasta dónde llega toda esta cruzada. En otro orden de cosas, el próximo domingo a las 12, todos en Barcelona, Sociedad Civil Catalana convoca a todos los catalanes y a todos los españoles a manifestarse en defensa de aquellos catalanes que vean cercenado su derecho a expresarse como españoles. Recuerda a ese espíritu que hace dos años también Sociedad Civil Catalana consiguió sacar a las calles banderas españolas y catalanas para criticar a un nacionalismo excluyente. Ahora, cuando ese separatismo violento se ha adueñado de las calles, llega el momento de que de verdad los espacios públicos sean para todos y sean un lugar en el que reivindicar la libertad. Y nos preguntamos, ¿cuál es la posición de la izquierda con respecto al separatismo? Porque siempre ha habido bastantes dudas al respecto. Bueno, pues a esta manifestación asistirá el propio Miquel Iceta, incluso algunos destacados dirigentes del PSOE. Y nos preguntamos, ¿es la izquierda nacionalista? ¿No lo es tibia? Hoy les presentaremos una alternativa de izquierdas. Izquierda, bueno, una izquierda sin complejos que pretende defender su candidatura sin ser nacionalista y sin defender a los independentistas. Su candidato a la presidencia del gobierno nos acompaña hoy. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, tienen para eso un teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con todos. Gracias por acompañarnos. David Gómez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Tony García, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos. Buenas noches. Representante de Izquierda en Positivo. Izquierda en Positivo. Un partido de izquierdas no nacionalista. Y miembro, además, de la Junta de Sociedad Civil Catalana. Correcto. Tenemos mucho de lo que hablar hoy, ¿eh, Tony? Y Luis Magán, ¿qué tal, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como todos los días, ya saben que les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy queremos saber su opinión. ¿Creen ustedes que el gobierno fue respetuoso con el traslado del féretro y con el trato dispensado a los familiares de Franco? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que los familiares de Francisco Franco creen que lo ocurrido ayer en el Valle de los Caídos fue una profanación de una tumba. Ellos además recibieron, según dicen, un trato vejatorio. Les prohibieron colocar una bandera española sobre el féretro. Les requisaron los teléfonos móviles. Les encerraron en la cripta de Mingo Rubio hasta que la ministra de Justicia se hubiera ido. Les cachearon para evitar que grabaran imágenes. Y para realzar la división de las dos Españas, el gobierno se identificó con credenciales rojas y a los Franco les pusieron credenciales azules. Un gesto simple, pero nada inocente. El gobierno de Pedro Sánchez se aseguró de que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos fuera un gran espectáculo. Prohibió la entrada de periodistas y solo pudieron acceder las cámaras de Televisión Española y los fotógrafos de la agencia EFE, dos empresas públicas para garantizar que nadie captara imágenes no deseadas. Las 22 cámaras de Televisión Española se encargaron de la realización de esa gran producción televisiva para la que movilizaron dos helicópteros, vehículos, operarios y la presencia de una ministra y dos secretarios de Estado. El espectáculo fue transmitido en directo por todas las cadenas de televisión de España, absolutamente
todas, y se calcularon los tiempos para que el espectáculo televisivo marcase el ritmo de todo un país. Nadie atendió a los datos de la EPA, preocupantes respecto al desempleo en España, porque todos estábamos pegados a la pantalla viendo la gran apuesta electoral de Sánchez, la exhumación de Franco. Y para rematar, compareció en directo a la hora del telediario para sacar pecho por su gran logro político. Todo estaba perfectamente calculado. La hora, el momento y el efecto causado. Captar la atención no solo en España, sino también en el extranjero. Hubo 500 periodistas acreditados de 150 medios de 17 países a los que se concentró en un lugar desde donde solo pudieron ver lo que emitía Televisión Española y no pudieron acceder ni a la Basílica del Valle de los Caídos ni al cementerio de Mingo Rubio. Cuando terminó todo, cuando los miembros del gobierno se habían retirado, cuando la policía ya no cacheaba a los familiares, cuando ya les devolvieron los teléfonos móviles, los periodistas sí pudieron acercarse al nieto de Franco. Él expresó abiertamente que habían sido tratados de manera vejatoria. Bueno, pues que nos han cerrado la puerta de la cripta para no poder salir porque decíamos que habíamos grabado lo que se había producido dentro de la cripta cuando nos habían dicho que era un tema absolutamente familiar. Ha habido, han requisado móviles, no nos han tratado como nosotros pensamos que debíamos estar en un momento para nosotros muy doloroso y muy, muy desagradable. ¿Pero lo habían grabado, Francis? ¿Les habían requisado los móviles porque lo habían grabado? No, habían requisado porque decían que habíamos estado manipulando. Es decir, que estábamos en nuestro perfecto derecho, como debían haber estado ustedes también. Pero aquí los derechos son solamente para... Que dicen que ha sido una victoria de democracia, yo creo que ha sido una victoria para aquellos que quieren separar a los españoles entre rojos y azules. De hecho, las acreditaciones de nuestra familia eran azules y las del gobierno eran rojas. Y con eso digo todo, eso es lo que busca esta ley de memoria histórica tan tremenda que nos trajo Zapatero. Hoy todos los medios publican un vídeo, primero ha sido OK Diario y después el resto de medios, un vídeo en el que se puede ver claramente cómo los familiares de Franco fueron encerrados en la cripta del cementerio de Mingo Rubio. Las autoridades ya les habían devuelto el móvil, pero les mantuvieron retenidos hasta que la ministra hubiera abandonado el recinto. Este fue el crispado momento. Déjenos salir, por favor. Después de lo que han hecho. Que nos dejen salir, hombre. ¿Esto qué es? Pero eso no fue todo. A partir de diversos testimonios recogidos, hoy OK Diario nos hace una reconstrucción de todos aquellos momentos que las cámaras nos ocultaron, de cosas que pasaron en el momento de la exhumación y de diversos momentos que no pudimos ver en directo. Tenemos comunicación en directo con el director adjunto de OK Diario, que es director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Cuéntenos, a partir de diversos testimonios que han ustedes recogido, ¿han podido saber cosas que pasaron en aquellos momentos en los que las cámaras de Televisión Española no nos estaban mostrando lo que ocurría? Como por ejemplo, el mismo momento de la exhumación. Tengo entendido que ante la falta de previsión se tiró de sierra radial, de martillazos, de mazazos, fue por lo visto un desastre rompiendo piedras por todos lados. Pues sí, totalmente. Lo que se suponía que era un acto que estaba previsto, que estaba ensayado, que había estado durante muchísimo tiempo los enterradores, las personas de la funeraria preparándolo. Hay que recordar que hubo un cambio en la funeraria, porque primero la designada era la Jarosa, posteriormente ha sido una funeraria gallega ante las amenazas que estaba recibiendo la funeraria de la Jarosa. Con lo cual, ahí es verdad que hubo un cambio, pero se suponía que todo estaba perfectamente preparado, que iba a ser una operación muy limpia, instantánea. Bueno, pues lo limpio y lo instantáneo consistió en más de una hora de unos señores de los enterradores dándole con dos sierras radiales, cortando todo tipo de piedra. Ahí hay dos tipos de material, hay losas de mármol y está la piedra posteriormente que recubría, que hacía una especie como de abrazo a toda la zona en la cual estaba el ataúd de Franco, que es ese tipo de piedra, es de granito. Bueno, pues con las dos radiales cortando durante más de una hora tuvieron que cortar parte de las losas, no estrictamente de la de Franco, sino de todas las que lo rodeaban, porque necesitaban hacer palanca y aquello no salía de ninguna de las maneras. Tuvieron que liarse a mazazos, literalmente, durante esa hora, a golpe arriba, a golpe abajo. Los responsables de la familia que estaban cerca y que lo escuchaban describen la situación como dantesca y dicen que, claro, que si aquello iba a ser una ceremonia como les había prometido el gobierno, les había prometido Carmen Calvo, Dolores Delgado,
que iba a ser íntima y familiar, aquello fue una especie de escenario tomado policialmente, donde ellos eran poco menos que adornos, porque no tenían ningún papel, donde además ni siquiera pudo estar toda la familia, donde a los que acompañaron a los familiares más directos, a ellos sí, pero por ejemplo a los bisnietos no se les permitió ir acompañados de sus mujeres, ni siquiera de sus cónyuges, es decir, solamente pudieron llevar a sus mujeres los nietos, donde además se hizo una selección posterior en la cual solamente Francis Franco y Merry pudieron pasar a la famosa carpa, una especie de plástica de carpa, una especie de tienda de campaña al más puro estilo ET, que rodeaba la zona donde se estaba trabajando a mazazo limpio con las radiales. Y todo ello bajo un supuesto pretexto de que es que podían salir gases, que ni gases ni historia. O sea, la realidad era que había una dosis de improvisación brutal y sobre todo había una dosis que a mí, oye, se ha sacado la norma, se ha dado con rango de ley, se va a exhumar a Franco, hay una sentencia que lo avala, pues perfecto, adelante con los faroles. Ahora, de ahí a que aquello se convierta en una escena carente plenamente de respeto para los familiares, hay mucha gente que dice, no, es que son los familiares de un dictador. Y bueno, vale, si empezamos a tirar hacia arriba el árbol genealógico, me da que en España, a partir de ciento y pico años, es complicado encontrar un demócrata. Entonces, acabaríamos todos perdiendo esos derechos. Entonces, esto, evidentemente, nadie pierde los derechos de tumba, que ya se denominan así internacionalmente, por el hecho de que tu abuelo haya sido un dictador. Y aquello fue, literalmente, y me lo describía una persona que está allí en el Valle, y me decía, Carlos, dice, ¿por qué no está Berlanga en estos momentos para hacer películas? Dice, pero es que literalmente era para una escopeta nacional 2, de lo dantesco que fue aquello. A Luis Alfonso de Borbón, por ejemplo, en un determinado momento se puso a rezar, puso las manos en posición de oración y uno de los agentes que estaba por ahí se volvió medio loco diciendo, tiene un reloj con cámara, está grabando. Bueno, fueron a donde él, le retiraron el reloj, él dijo que no tenía ni grabadora ni nada, que era su reloj, les dijeron que les daba lo mismo, se lo metieron en una bolsa de plástico, se lo llevaron como si se tratase de una celda y de la entrada en prisión, se lo dieron a la salida, es decir, cosas dantescas. Y eso en la exhumación. Si queréis os cuento la inhumación, porque aquello ya fue de sainete puro. Sí, tengo entendido, Carlos, que en el momento ya de la inhumación se produjo ya el colmo más absoluto cuando mantuvieron a los familiares de Franco encerrados en la cripta de Domingo Rubio. Bueno, ahí fue todo ya una colección de desatinos, porque los familiares habían dicho que en toda la ceremonia, en la exhumación y la inhumación, no querían estar con gente del gobierno, cosa que es totalmente normal. La argumentación que dio el gobierno fue que tenía que estar la ministra Dolores Delgado, la ministra de Justicia, como notaria mayor del reino. Bueno, yo, dentro de estas historias de la interpretación legal, podríamos llegar muy lejos. Es decir, en un entierro tiene que estar el notario mayor. No, es que como es un entierro de Estado, entonces lo ha considerado usted de Estado. Si no es de Estado, ¿por qué está el notario mayor? Pero bueno, independientemente ya de eso, ellos pidieron y dijeron, oye, ya ha estado usted en la exhumación, si no le importa, no esté en la inhumación. Pues en la inhumación se baja directamente en el panteón y está presente durante el tiempo en el que se celebra la misa. Bueno, ahí baja la familia y sí que bajan ya todos y lo primero que hacen es advertirles de que no van a poder utilizar los móviles. Y ya empieza, lógicamente, el enfado de la familia. Dice, esto es una ceremonia nuestra familiar de inhumación, es un entierro, básicamente, y nosotros queremos sacar. No, ustedes no pueden sacar. Y hay un determinado momento en el cual se dan cuenta que ellos, tres personas, representantes del gobierno, sí están con los móviles. Momento en el que empieza la fiesta. Entonces, lo primero que ocurre es que dice, oye, nosotros sí vamos a hacer una ceremonia a Franco porque es nuestro abuelo. ¿Es un dictador? Sí, las dictaduras son violadoras de derechos y libertades. Pues sí, evidentemente. Pero, repito, nadie pierde, siendo nieto, sus derechos de custodiar, de dar tumba, etcétera, de rendir un homenaje a su abuelo. Bueno, total, que en ese momento sacan un altavoz Bluetooth, en el cual enchufan un pendrive y ponen el himno de España. Las caras ya de los representantes del gobierno eran un poema porque consideraban que se estaba rindiendo un homenaje. Sí, efectivamente estaban rindiendo un homenaje a su abuelo, efectivamente. El clima se vuelve a tensar, que no hagáis esto, los otros dicen que por qué no lo van a poder hacer si les habían prometido incluso oficialmente que la ceremonia iba a ser familiar, que qué hace ahí una persona del gobierno, la ministra de Justicia, que no tiene que estar, y en uno de esos momentos Francis Franco saca su móvil y la situación ya se descontrola por completo. Una de las personas que se presenta como comisario directamente le dice que guarde el teléfono, que no puede, que cree que ya ha grabado y que, por tanto, que se lo deje porque quiere comprobar si ha grabado imágenes. Francis le dice que él no es nadie para comprobar que de qué delito le acusa. Luis Felipe Utrera Molina, el abogado que estaba con ellos, le dice que qué es eso, que en base a qué va a chequearle, les pretenden cachear. En ese momento salen dos de ellos y cierran la puerta y los encierran dentro de la cripta. Luis Felipe Utrera Molina dice, ¿esto qué es? O sea, ¿esto es una retención? ¿Es una detención ilegal? ¿Qué es lo que estáis haciendo? O sea, ¿qué, cuál es el delito del que se nos acusa? Dice Luis Felipe Utrera Molina y lanza una frase en la que dice, ¿esto es España o ya se ha convertido en Venezuela? Y en ese momento Francis dice, yo me voy, se lanza hacia la puerta, le sigue la familia
y a empujones, literalmente, como se puede ver en el vídeo que tenemos en OK Diario, literalmente empujan la puerta y la abren pese a que hay dos personas intentando encerrarles en la cripta. Entonces, a la salida la familia, evidentemente, bueno, contacto con nosotros, contacto con... hizo una pequeñita rueda de prensa donde no da todos estos detalles, pero lo que sí que hizo fue mostrar su enorme enfado porque, y eso es verdad, el gobierno oficialmente se había comprometido a que la ceremonia iba a ser íntima y familiar y acabó convertida en este sainete de Berlanga. Carlos, ¿en algún momento los familiares de Franco hablaron, cruzaron palabras con la ministra Dolores Delgado? Con la ministra Dolores Delgado, por la información que yo tengo, la única persona que cruzó, si es que lo podemos calificar así, palabras fue Merry, que realmente lo que hizo fue decirle, esto es una profanación, esto es una profanación, estáis profanando la tumba de Franco. Es decir, más que una conversación, realmente fue criticarle y decirle, esto es una barbaridad lo que estáis haciendo. Francis Franco, yo creo que con la persona con la que sí que mantuvo alguna conversación, sobre todo para quejarse del trato que les estaban dando, era con Bolaño, que era el responsable por parte del gobierno de custodiar aquello. Hay que recordar que Dolores Delgado, que es ministra, evidentemente tiene más rango, pero iba en funciones de notaria mayor del reino. Y por lo que yo sé y por la información que tenemos, los dos focos de conversación, por llamarle algo, fueron esos. Pero la situación, evidentemente, era una distancia brutal. De hecho, cuando bajan del helicóptero, baja primero las tres personas del séquito oficial del gobierno y por detrás bajan tres personas encabezadas por Francis de la familia y esperan a que lleguen en coche, en el convoy que venía a través de automóvil, a través de carretera, esperan a que llegue el resto de la familia. Y durante todo ese tiempo ni cruzar palabra, es decir, con una situación de tensión máxima. Cosa que, vamos a ver, evidentemente hemos visto todos la batalla judicial previa que ha habido hoy. Nos defendían su derecho a que imperase la ley orgánica que protege los templos y que protege las tumbas dentro de los templos. Los otros, con unas normas de rango claramente inferior, un real decreto y un acuerdo ministerial, que es el que prohíbe la inhumación en la Almudena, bueno, mantienen la pelea por parte del gobierno y acaban ganando en el Tribunal Supremo. Hasta ahí todos sabíamos que había una tensión lógica y una tensión provocada por una diferencia normativa. Unos lo querían sacar, los otros no querían que los restos mortales de Franco salieran del Valle de los Caídos. Pero lo que se vivió en la exhumación y la inhumación, desde mi punto de vista, es una barbaridad adicional. O sea, la decisión judicial es la decisión judicial, la decisión legislativa es la decisión legislativa, y eso desde mi punto de vista lo tenemos que respetar todos. Eso es un Estado de Derecho. Pero lo otro es una barbaridad, que no tenía por qué haber existido. Es decir, déjeles que hagan una ceremonia discreta. ¿Por qué tiene usted que convertir esto en un acto electoral? ¿Por qué tiene usted que convertir lo que es evidentemente una ceremonia familiar e íntima en un acto poco menos que de apología de un partido, el Partido Socialista, que es capaz de sacar un muerto pero no peleó en vida del dictador? Entonces, aquello se convirtió en un sainete político horroroso, que además yo, la sensación y por los testimonios que he recogido nacionales e internacionales, no ha dado ninguna buena imagen de España. Porque lo primero que se ha planteado la gente es, si es verdad lo que dice el presidente del gobierno, y por fin se ha terminado la dictadura, ¿esto qué significa? ¿Que estábamos en dictadura? Es decir, cada vez que ha ido una empresa internacional ahí, ha ido a un país en dictadura, ¿realmente seguía estando Franco? ¿Que se aparecía por las noches? ¿Qué hacía? ¿Salía como un vampiro volando? Entonces, claro, la imagen que han dado de España es que realmente hasta antes de ayer éramos una dictadura, entonces ahora que somos una postdictadura. Carlos, a partir de los testimonios que has recogido y que te han permitido reconstruir esos momentos que no mostraron las cámaras, ¿qué te atreverías a decir? ¿Que el gobierno fue respetuoso con el traslado del féretro y con el trato dispensado a los familiares o no? No, cero, cero. No, yo soy una persona de ideología liberal, yo no creo en ninguna dictadura, las combato y las critico todas, las de una y las del otro, a diferencia de lo que hace la izquierda, por cierto. O sea, yo no, de franquista tengo más o menos lo mismo que de pivo de la NBA, o sea, cero. Pero eso es una cuestión, y la otra cuestión es ser respetuoso con determinada gente. Los familiares de Franco tienen todo el derecho del mundo a practicar, a realizar una tumba, una exhumación, una inhumación en la intimidad familiar. Tienen todo el derecho del mundo. A mí hay una cosa aquí que me llama muchísimo la atención. Si hay que sacar a Franco porque era un dictador, ¿qué hacemos con todos los reyes absolutistas españoles? Los sacamos a todos. Y con todos los descendientes les negamos la posibilidad de que hagan un entierro. ¿Qué hacemos con las catedrales españolas que están llenas de reyes y de condes y de duques que, evidentemente, digo yo, que estaremos todos de acuerdo en que ninguno fue votado en unas elecciones? ¿Qué hacemos? ¿Los expulsamos a todos de las criptas? O sea, a mí esto me parece una barbaridad, me parece un acto de electoralismo. Yo creo en la transición, yo creo en la ley de amnistía, yo creo en que nos hemos dado todos un sistema democrático basado en que, a partir de un determinado punto, todos teníamos muy claro que no íbamos a volver a repetir una guerra civil ni a enfrentarnos por cosas como las que ocurrieron allá. Bueno, ahora resulta que un determinado partido ha decidido romper ese consenso. Lo ha roto y, por cierto, ese partido, que es el Partido Socialista, fue el mismo que tiene una grandísima culpa en la guerra civil al haber montado un golpe de Estado en el año 34 y haber ido recorriendo toda la península ibérica desde Asturias
hasta Cataluña, matando a clérigos, matando a monjas, torturando a personas relacionadas con el culto y relacionadas con la Iglesia. Ese mismo partido, por cierto, encabezado por Largo Caballero, ya dio nota de lo que era capaz cuando, siendo secretario de Trabajo en la dictadura de Primo de Rivera, utilizó su poder para ir apartando a la CNT de forma un tanto violenta, evidentemente, e ir metiendo un monopolio de la UGT. Bueno, ese es el Partido Socialista, el mismo que no respetó los resultados electorales del 33, el mismo que no respetó los resultados electorales del 36 y el mismo que un escolta de Indalecio Prieto, una de sus personas, asesinó directamente al responsable, a Calvo Sotelo, al responsable máximo de la oposición. Entonces, ese partido ahora quiere ganar una guerra que considera que perdió. Ese partido es el que nos da lecciones de democracia. Ese partido, y lo dijo Santiago Abascal el otro día, de pasado criminal. Sí, sí. ¿Por qué tenemos que ocultar la historia? ¿Por qué tenemos que negarnos a decir determinadas cuestiones que son absolutamente obvias y evidentes y no hay ningún historiador que las esté negando, ninguno, ni de derechas ni de izquierdas? Entonces, que ese partido haga un acto de apología como el que ha hecho, de yo soy el que de verdad he destrozado a la dictadura. No, la única oposición que había en época de Franco era del Partido Comunista. Ustedes ni estaban ni se les esperaba. Y ahora van de ganadores de una guerra con un muerto, la que no se atrevieron a ganar cuando estaba vivo. Es una cosa dantesca y que lo paguen con los nietos, a mí me parece una falta de respeto absoluta. La verdad es que sí, tremendo el sainete al que hemos asistido. Carlos Cuesta, director adjunto de Key Diario, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, la verdad es que eso es lo que ocurrió ayer en la exhumación de Franco, una ceremonia en la que, como saben, no se contó con los honores de ordenanza que hubieran sido preceptivos y reglamentarios al tratarse del traslado de un jefe de Estado y por ese motivo, en fin, quizá hubieran sido preceptivos los 21 cañonazos de rigor. Ya que todo eso no ocurrió, hubo un par de espontáneos que decidieron emboscarse en el Valle de Cuelgamuros y en el momento en que salió el féretro de la Basílica, dispararon 21 cohetes pirotécnicos a modo de cañonazos. Vean. Hoy ha sido la ministra portavoz, Isabel Celá, quien después del Consejo de Ministros ha asegurado que todo el traslado del féretro se hizo con el máximo respeto, no solamente al ataúd, sino también a la familia, y que en todo momento se garantizó la privacidad familiar. Lo esencial de ayer fue efectivamente que la exhumación del dictador y la reinhumación en Ningo Rubio fueron efectuadas en tiempo, forma y con toda la dignidad democrática propia de un país como el nuestro. Absoluta dignidad democrática, absoluto respeto, respeto a la privacidad de la familia, respeto a los ciudadanos y ciudadanas del país. Las vivas de algún agente están ahí y no vamos a entrar en ellas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue respetuoso el gobierno con el traslado del féretro y con el trato dispensado a los familiares de Franco? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Don Ricardo Chamorro, ¿a usted qué impresión le da? Bueno, yo creo que Carlos Cuesta ha dicho prácticamente todo lo que podemos decir aquí. Es una cosa vergonzosa lo que se produjo ayer. Un acto absolutamente electoralista, arbitrario, en el que efectivamente se profanó una tumba y no se dejaron los familiares decidir dónde podían enterrar a su antepasado y por lo tanto yo creo que, vuelvo a repetir, creo que Carlos lo ha dejado muy claro. A mí me dio mucha tristeza lo que vi ayer porque evidentemente muchos de los españoles que nos estarán viendo se acordarían de las generaciones anteriores que, aunque lucharan en un bando o en otro, efectivamente se esforzaron de manera conjunta para sacar adelante este país, para sacar adelante España, y se abrazaron en una transición, se abrazaron y se perdonaron a través de una ley de amnistía, y después de 44 años tenemos a un señor que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que quiere levantar heridas entre españoles, que efectivamente simplemente hace
lleva a cabo acciones en su propio interés, además lo conocen bien incluso yo creo los de su propio partido, es una persona muy peligrosa porque no tiene ningún respeto por el Estado de Derecho, no tiene ningún respeto por derechos individuales como el que una familia pueda tomar decisiones donde puede enterrar a sus muertos, y por lo tanto a mí me parece que estamos en una vorágine muy peligrosa y además muy triste porque ya te digo, me imagino que mucha gente que habrá vivido cosas desagradables y yo por ejemplo en mi familia nunca escuché que se hablara, o sea, una guerra civil yo creo que es una cosa muy desagradable entre españoles, nadie yo creo que, yo no escuché nada de esa guerra porque yo creo que lo que se quería es una reconciliación y evidentemente que después de 80 años este hombre pues esté abriendo heridas es repugnante y además que no se respeten derechos fundamentales de gente que son sus descendientes, pero que no tienen nada que ver con lo que opine el Partido Socialista de lo que pudo hacer en el régimen anterior el general Franco, y hay que respetar a las personas. Este Pedro Sánchez es un dictador en potencia, él sí, yo creo que está comportándose como un dictador en potencia y no está respetando derechos individuales. Tony García, siendo usted de un partido de izquierdas, ¿cómo valora lo que vimos ayer? Y es que me hace gracia algunos comentarios que he oído. Ayer también escuchaba el abogado de la familia Franco decir que esto no es propio de un Estado democrático. Muchas barbaridades. Lo que no puede ser, siendo España uno de los mejores países democráticos del mundo, es que un dictador esté en un mausoleo como era... como es el Valle de los Caídos. Veremos lo que pasa después. Sí que puedo estar de acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo, que Pedro Sánchez esto lo haya convertido en un momento electoral. Es decir, ¿lo podía haber hecho más tarde o ha tenido tiempo para hacerlo antes? Porque lo ha hecho justo antes de que empiece la campaña electoral. Eso sí que lo critico bastante. Y me sabe mal también por la familia, porque he visto en las imágenes, que hasta ahora no las había visto, que sí que ha habido un cierto rifirrafe con la gente que está en el gobierno, por lo tanto, no estoy de acuerdo con eso, pero sí que tenía que estar fuera. Lo que pasa que, Franco, lo que pasa que me ha hecho mucha gracia porque creo que Rajoy hizo un amago de sacar a Franco del Valle de los Caídos en la última legislatura, ¿es posible? ¿Me equivoco? No me suena. Hecho... De acuerdo. Pues estuvo, ¿no? Algo pasó, pero que al final no se dio, no se procedió a ello. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si Rajoy lo hubiera hecho? ¿Que entonces se hubiera roto el consenso? ¿Hubiera abierto también heridas? ¿O es porque es Pedro Sánchez que lo ha hecho? No estoy defendiendo a Pedro Sánchez en ningún momento. Es que no estoy entendiendo lo que estás diciendo. Te digo que esto tenía que haberse hecho. Me gustaría que me explicaras ese argumento porque no consigo entenderlo. Es decir, esto tenía que pasar. Que si Rajoy lo hubiera sacado, ¿cómo? Hubiera abierto heridas también. Si hubiera hecho lo mismo que ha hecho este hombre, seguramente hubiera... No, desde luego que lo podía haber hecho con total discreción. Estamos hablando el show que ha hecho, pero claro, si lo hubiera dicho Rajoy, claro, también no hubiera levantado. Te quiero decir, vamos a ver, aquí estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de una reconciliación, de una ley de amnistía, de una transición, de una cosa que ocurrió hace 80 años por nuestros antepasados, que se ha tratado de olvidar y que estamos intentando, se hizo una reconciliación y estamos mirando al futuro. Y por lo tanto, este show es mucho más grave de lo que tú estás diciendo. ¿Alguna vez has preguntado a un turista? Y por otra parte, te voy a decir otra cosa. El Valle de los Caídos no es un mausoleo, es una basílica, ¿vale? Es un lugar de culto. Exacto. Por lo tanto, ese argumento que utilizas tú y utiliza Podemos y utiliza también Pedro Sánchez es falso completamente, pero para que lo sepan los ciudadanos. Es una basílica en la cual están una serie de monjes benedictinos y es un lugar de culto. Y además el general Franco no quería enterrarse allí. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es miraros un poco pues, la historia de determinados monumentos y luego, por otra parte, respetar los derechos de las personas que no tienen nada que ver con ese régimen, como yo prácticamente creo, de los que ninguno estamos aquí, porque yo nací en el 77. Por lo tanto, lo que no voy a... Pero también es verdad que al viajar en muchos países, y es lo que te iba a preguntar antes, ¿alguna vez has hablado con algún turista y no te ha preguntado por qué tenéis un dictador enterrado aquí? No lo entendemos. Dictadores enterrados hay en todos los países, perdona. Es que yo creo que os falta determinada cultura, porque vamos a ver, los dictadores de los países están enterrados todos en sus países. Otra cosa es dónde estén enterrados. ¿Vale? La Plaza Roja está enterrado... Sí, correcto. ¿Vale? Sí, ya sé por dónde vas. En Cuba está enterrado Fidel Castro. Uh-huh. En Italia está enterrado Mussolini. ¿Vale? Entonces, todos están enterrados en sus países. Y se tiene que cambiar, completamente de acuerdo. ¿Y dónde los quieres llevar? ¿Los quieres tirar al mar o cómo? Pues en un sitio que no sea tan turístico y que se pueda aprovechar. ¿Te parece turístico en Cuelgamuros metido en una sierra de Madrid
que nadie, si no quiere ir, o sea, no estaba enterrado en Sol, pero bueno, sí, yo creo que vuestros argumentos respetando, no son... Respetando la decisión de la familia, me parece bien, que lo entierren con su mujer y ya está, y con discreción, que eso sí lo tenía que haber hecho Pedro Sánchez. David, ¿qué opinas? Bueno, pues si os dais cuenta, ya llevamos 50 años después hablando de Franco, ¿no? El general Franco, cosa que a los que nacimos en el 82 nos llama poderosamente la atención. Yo creo que a los españoles, si me permitís la expresión, les importa un carajo lo que hubieran hecho con Franco, sinceramente, es decir, como suena. Es decir, si estaba allí, nadie se acordaba de él. Yo he visitado el Valle de los Caídos en muchísimas ocasiones, mucho antes de esto, es decir, y allí no iba nadie. Es decir, absolutamente nadie. Es decir, de un tiempo a esta parte, el Valle de los Caídos se ha convertido en un centro turístico, ojo, no de fascistas, sino de curiosos, de gente que quería verlo, de gente que ni se acordaba que estaba allí y lo quería ver. Eso lo ha hecho Pedro Sánchez. Es decir, la reactivación del Valle de los Caídos lo ha hecho Pedro Sánchez. Hay que agradecérselo. Hay que agradecérselo. Estaba más que olvidado, porque yo he estado allí un 20N casualmente comiendo. Y allí no había nadie, y era 20N, que se supone, según Pedro Sánchez, que allí iba a haber un aquelarre de fascistas saltando a la dictadura, y no es verdad. Entonces, esto hay que explicarlo bien. Entonces, y aparte de lo que estuvimos viendo ayer, para mí fue una campaña de marketing político a todos los niveles. Si recordáis, la ministra portavoz dijo, no, va a ser de forma discreta, no va a haber imágenes. Bueno, estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en riguroso directo, retransmitiendo todo lo que estaba ocurriendo minuto a minuto en ese momento, ¿no? Entonces, una de dos, o lo vemos todo o no vemos nada. Obviamente. ¿De acuerdo? Es decir, eso para empezar. Si tenemos las cámaras de televisión allí, oiga, deje usted a la prensa circular libremente y que tengan una posición preferente para que informen de lo que está ocurriendo, tanto dentro como fuera, ¿eh? Ojo, eso por un lado. Por otro lado, lo que hemos visto en el vídeo de la familia, ¿no? Bueno, yo entiendo que ¿dónde termina el dictador y dónde empieza la persona? Para nosotros no deja de ser un jefe de Estado de un periodo X de la historia de España, al menos para mí, ¿eh? Como alguien que ha nacido plenamente en la democracia. Y luego tenemos a la familia. La familia tiene su derecho de enterrar como quiera y donde quiera a su ser querido, porque es así. Y lo que hemos visto de la policía y de que les han encerrado en la cripta me parece lamentable, porque creo que era un momento íntimo, íntimo y personal de la familia. Que quieren grabar como si quieren poner música. Mire usted, que pongan lo que quieran, están enterrando a alguien que ha sido su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Entonces, mire, es decir, cada uno lo entierra como quiere, es decir, es así, porque ese derecho le asiste única y exclusivamente a la familia. A mí lo que me duele es que se ha convertido en un circo mediático, es decir, hemos estado viendo permanentemente todo lo que ha ocurrido a escasas semanas de las elecciones, sospechoso, muy, muy sospechoso, y ahora después ya tenemos a Franco en Mingo Rubio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿De qué va a hablar el gobierno? Bueno, no tendrá mucho más de qué hablar. Será otra pregunta. Don Luis Magán, al parecer los únicos de esta mesa que hemos vivido el franquismo somos usted y yo. Sí, y eso aparte que somos de hacernos sentir más viejos, ¿eso requiere algún comentario extra? Yo creo que somos muy jóvenes. Bueno, me quedo con la última palabra, la última frase de David. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues a forrarse por lo visto los restauradores de Mingo Rubio, entre otras cosas. No, ayer a mí me parece que hay dos... Bueno, primeramente agradecer y felicitar a Carlos Cueste y a su equipo, porque yo desconocía en gran medida toda la trastienda, las bambalinas que vivieron la familia Franco. Es verdad, como decíais, tanto David como Ricardo, que tenemos que ser, o tenían que haber sido el gobierno extremadamente riguroso con la familia Franco. Ahora bien, si yo fuera un bisnieto de la familia Franco presente allí, que por mi edad no sería más bien nieto, o incluso hijo, hijo muy joven, yo creo que fue, hay que agradecerle el convertir la salida de el general Franco de Colgamuros, de su lugar donde estaba enterrado,
de esa manera, con esa solemnidad, es decir, con las imágenes. Yo me quedé absolutamente sorprendido. Lo vi en directo, como nos pasó a todo el mundo. Fue un revival de la guerra civil ayer durante todo el día, porque luego fue, ya lo comentaremos, la visita de Sánchez a las 13 horas y tal, pero a mí me sorprendió que pensaba que iban a ser, que iba a ser una operación absolutamente discreta y no un espectáculo que en definitiva ponía en valor a la familia Franco, porque a mí me pareció muy tremendamente solemne y tremendamente riguroso la salida del féretro acompañado por los bisnietos, por los nietos y tal, y luego esos gritos de viva España, viva Franco y tal. Hasta ahí a mí me pareció una, es verdad, una puesta en escena que yo no sé hasta qué punto favorecía los intereses electorales del gobierno socialista. Me parecía más que favorecía los intereses de la familia Franco y los intereses de los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, porque debieron de arrasar. Ahora bien, luego, las circunstancias posteriores, es verdad que es una situación muy delicada y en donde los nervios están a flor de piel, pero sobre todo para los subalternos, los policías que estaban allí, o los vigilantes, o los funcionarios y tal. A mí, sinceramente, fue un auténtico espectáculo y desde el minuto uno lo dijeron las propias televisiones que estas imágenes se iban a empotrar, digamos, en la memoria colectiva de la ciudadanía española, de la sociedad española. Y por último, se pasaron de frenada. Es decir, yo creo que el presidente Sánchez ayer realmente vivió un revival de la guerra civil en su globalidad. Es decir, tuvo tiempo de parar camino de Guadalajara, me parece que iba un mitin por la tarde, de parar a hacer una ofrenda floral a las 13 rosas, que yo creo que no venía mucho al caso, pero bueno, quiero decir. Y por último, me parece desde mi punto de vista que lo pagamos toda la sociedad española, estar 80 años después de la finalización de la guerra civil, tenerla tan presente. No debemos de mirar atrás siempre, porque mirando atrás, mirando por el retrovisor o volviendo la cabeza, nos podemos estampar, y nos podemos estampar sobre todo con la situación medioambiental que tenemos, la situación económica que estamos empezando a padecer, la situación de crisis institucional que vive este país, etcétera, etcétera. No debemos, por respeto a nuestros hijos, por respeto a nuestros nietos, por respeto a las generaciones de futuro, no podemos estar mirando permanentemente a la guerra civil, y sobre todo no podemos intentar ganarla 80 años después. El espectáculo que vimos ayer, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue respetuoso el gobierno con el traslado del féretro y con el trato dispensado a los familiares de Franco? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que pasará después? Porque la ministra Dolores Delgado ya ha anunciado que esto no es más que el principio. Pausa y les contamos. Accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patetocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Esta noche les estamos preguntando, ¿en su opinión fue respetuoso el trato que el gobierno le dio al traslado del féretro y el trato que le dio a los familiares de Franco? Si su respuesta es no, 905 80 81 40. Si su respuesta es sí, 905 80 81 41. La verdad es que la exhumación de Francisco Franco fue la gran noticia del día de ayer. Hoy todos los medios han amanecido con grandes titulares al respecto. Todos los periódicos lo han llevado a su portada. Por ejemplo, el diario ABC, les mostramos, titula: el PSOE se agarra a Franco para poner de manifiesto la contradicción entre la España de Sánchez, con su obsesión por Franco, frente a la España real, con los peores datos de empleo desde el año 2012. La Razón titula: exhumación electoral, dejando claro que este gran espectáculo organizado por Sánchez en el Valle de los Caídos tiene un objetivo: rebañar el voto de la izquierda. El diario El País titula: Franco fuera del Valle de los Caídos. En sus páginas no hemos encontrado ninguna crítica al gobierno, ni al espectáculo, ni al trato dado a los familiares, ni a la cuestión electoralista de todo este espectáculo. Y el diario El Mundo titula: el gobierno saca a Franco del Valle y ya prepara nuevas exhumaciones, poniendo el acento en el hecho de que esto no es más que el principio, que el gobierno no va a parar con la memoria histórica. Y eso es lo que el gobierno está dando a entender, que esto no es más que el principio y que tienen previstas nuevas actuaciones. Muchos temen que el próximo paso sea desacralizar la Basílica del Valle de los Caídos, expulsar a los monjes e incluso demoler la cruz. No se sabe exactamente qué es, pero es un hecho que el gobierno tiene planes. Lo ha dejado claro hoy mismo la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, cuando ha avanzado que lo primero que quiere es cambiar el estatuto jurídico del Valle de los Caídos. Tenemos que hacer un cambio de estatuto jurídico del Valle de los Caídos, y esto requiere un estudio y una reflexión. Están como allí los benedictinos. Bueno, están los benedictinos, hay una fundación y tenemos que analizar la situación jurídica. Y a partir de ahí tenemos que trabajar mucho con las organizaciones y la sociedad civil memorialistas, que son los que están a pie de obra trabajando y contando cosas. Y tenemos muchos ejemplos también, es verdad, en el mundo. Tenemos museos, por ejemplo, del Holocausto en Jerusalén, tenemos el de Berlín. Eso es lo que tenemos ahora de futuro, y tenemos una tarea por delante, porque esto no ha hecho nada más que empezar, y esto tiene que ser una cuestión de Estado, y tenemos que tener esa connivencia democrática y sentirlo dentro. En este sentido, líderes de diversos partidos, como Unidas Podemos, como Esquerra Republicana, como el PNV, ya han venido haciendo declaraciones anunciando que su intención sería demoler la cruz del Valle de los Caídos. Podemos quiere, tras desacralizar la basílica, convertir el recinto en un centro memorialista antifascista, dinamitar la cruz y esparcir sus cascotes por el suelo para que sean pisoteados por los turistas. También desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha dicho que por él dinamitaría todo el complejo o lo cedería a PP y Ciudadanos para que pongan la sede de sus partidos. Aitor Esteban, del PNV, también se ha manifestado en favor de demoler el edificio. Don Luis, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que va a venir a continuación? Bueno, no sabemos. Pero primeramente, eso es lo que quiere el Partido Socialista, que no olvidemos que es el gobierno en funciones. Vamos a ver qué sucede en las elecciones del 10 de noviembre, y en función de lo que suceda ya veremos lo que pasa. En cualquier caso, da la sensación que la historia de este país, la guerra civil, la hizo Franco contra todo el resto de España. Y no es así. Fue una guerra desgraciadamente fratricida, en donde muchísima gente, y seguro que cualquiera de los que estemos aquí presentes, tiene familiares, amigos, que tuvieron abuelitos batallando en uno o en otro bando. Yo
ayer pasaba por mis redes sociales una fotografía de mi padre. Mi padre fue con 16 años, en el 39, tenía, finales del 38, principios del 39, fue lo que llamaron la Quinta del Biberón. Se fue a pegar tiros, la última tanda de tal, en la parte, en la zona republicana, en la parte del Ejército Rojo, como se llamaban, que, entre paréntesis, me parece un poco mal gusto que hayan entregado lo de las etiquetitas, que yo no lo sabía, lo de las acreditaciones azules y rojas, me parece un chiste, pero un poquito de mal gusto en ese momento. Cierro paréntesis. Bueno, en el 38, 39, sale a Francia y vuelve, retorna aquí a España, y él retorna a España con otro hermano, con su hermano mayor condenado a muerte, que se la conmutan y tal. Bueno, él, junto con sus amigos, en la década de los 60 y de los 70, con su peña de amigos que estaban falangistas, monárquicos, comunistas, socialistas, todos viviendo aquí, y ellos hicieron la reconciliación entre copas, entre amistades, entre tal, y decir, y nunca nos habló de la guerra civil, nunca, porque querían enterrarla, enterrar ese terrible recuerdo que ha supuesto. Y eso lo consiguió el régimen del 78, la Constitución, y lo decía muy bien El País el otro día en su editorial, bueno, hoy me parece que lo decía muy bien El País, es la que derrotó realmente a la dictadura, la derrotó y la ocultó. Quiero decir, la reconciliación, gente que había estado peleando, es decir, el Carrillo, con la gente del Partido Popular, que habían estado realmente pegándose tiros entre las trincheras y tal, olvidaron eso, enterraron ello y definitivamente convinieron que teníamos que hacer un camino en unión, olvidando esa terrible época. Lo que vayan a hacer en estos momentos el gobierno en funciones sobre cuelgamuros, ya lo veremos, es decir, ya veremos lo que os sucede en función de los resultados electorales. Bueno, la pregunta del millón sería si el Valle de los Caídos hubiera sido un lugar donde Franco no hubiera estado enterrado, si estaríamos hablando en este momento de su viabilidad o no. El Valle de los Caídos, en su concepción inicial, se constituye como una basílica, como un centro donde definitivamente, de exaltación y de reconciliación y paz de la guerra civil, ¿no? No tenía proyectado ser un cementerio. De hecho, recordaréis seguramente los más antiguos que es el propio Arias Navarro quien decide enterrar a Franco allí, ¿no? Entonces es el gobierno de aquel momento quien decide llevarle allí, y de repente pues ya tenemos el lío montado, ¿no? La pregunta del millón es, si hubiera estado enterrado Domingo Rubio desde el minuto cero, ¿no lo hubiéramos sacado exactamente igual? Probablemente también. Es decir, lo hubiéramos llevado a otro sitio porque no nos vendría bien en cualquier lugar, porque es incómodo, pues es verdad, un dictador es incómodo tenerlo en cualquier sitio, pero en algún sitio tiene que estar. Entonces, yo creo que si el gobierno se está planteando hacer algo con el Valle de los Caídos, desde luego no puede pasar por destruir algo que está construido en aquel momento y que no tiene mayor trascendencia que una basílica. Es decir, realmente allí, salvo unos escudos a la entrada y poco más, no hay ningún tipo de exaltación de la dictadura ni de nada parecido. Eso es fácilmente corregible. Con lo cual, yo entiendo que estas locuras de los herrejones y de toda esta panda que se dedican a decir, no, mire, vamos a tirar la cruz y tiramos los restos donde nos parezca y tal. No, mire, no, es decir, esto no es así. Entre otras cosas, porque si yo fuera el hijo o el nieto del arquitecto, pues muy probablemente pleitearía porque mi obra no se fuera a pique, ¿no? Hay que recordar, porque claro, aquí contamos la historia según nos va, ¿no? Pero al margen de que hubo presos trabajando allí, también hubo civiles, personal civil trabajando, y muchos de los presos que cumplieron su pena quedaron a trabajar allí, porque recibían un sueldo. Entonces, bueno, habrá que contar la historia bien, ¿no? Porque parece, la izquierda de este país pretende comparar el Valle de los Caídos con un campo de concentración de los alemanes, ¿no? Y no es ni parecido, vamos, pero ni parecido. Lo único que ocurre, claro, yo siempre digo que intentamos ganar la guerra, la izquierda normalmente ha intentado ganar la guerra 80 años después, y mira, hay que asumirlo, hay cosas que tenemos que asumir. Ayer salía el dato del paro, ¿no? Un dato horroroso, malísimo para el conjunto de la nación, y mientras que salía el dato del paro, los españoles estábamos viendo cómo sacaban al general Franco de la Basílica del Valle de los Caídos, ¿no? Y estamos entretenidos, pan y circo, ¿no? Den usted pan y circo a cualquier personal y bueno, pues mire, y la realidad es que tenemos el peor dato de paro desde el año 2012 y eso es muy preocupante.
Yo creo que tiene que empezar un periodo de reflexión colectiva. No hay que tapar la historia, aunque sea pues, para recordar y para evitar errores. Derrumbar la cruz creo que sería sanchismo, es decir, revanchismo. Y también tiene que haber un momento de libertad religiosa, es decir, si hay una basílica, pues que sea una basílica. Lo importante ya está fuera, nada más. Yo creo que puede coexistir, ¿eh? Yo creo que puede coexistir ambas cosas, ¿no? Claro. Tendrán que buscar una solución, pero decir, no, vamos a quitar la basílica, vamos a quitar a los benedictinos y vamos a tirar la cruz, ¿no? Yo creo que todo es compatible, ¿no? Bueno, yo creo que estas cosas tienen mucha más importancia de la que algunos determinados partidos le quieren dar. Es decir, yo creo que la izquierda sí que tiene claro cuál es la batalla de las ideas y lo que quieren hacer, porque tienen ideas revolucionarias, quieren incluso cambiar el régimen, están hablando, Sánchez lo ha dicho, que España es un Estado plurinacional, ya plantearon en Granada el tema de la reforma de la Constitución para plantear ese tema de identidades distintas de lo que es una nación de ciudadanos libres iguales, una nación con una identidad clara. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que aquí hay un problema por omisión, es decir, si no le das importancia o consideras que hay que mirar al futuro, lo primero que tenía que haber hecho, por ejemplo, Mariano Rajoy es derogar la ley de memoria histórica, ¿no? Y por otra parte, pues hay también crónicas, por ejemplo, una del 2018 de Fernando Suárez, que fue ministro con Franco, fue el último ministro de Trabajo, luego fue fundador de Alianza Popular, fue diputado en el Congreso de los Diputados por Alianza Popular y luego fue parlamentario europeo hasta el 94, ¿no? Ese tipo de gente, la que comentabas antes, son los que hicieron la transición, porque claro, no hay que olvidar que Adolfo Suárez fue secretario general del movimiento, Manuel Fraguer Ibarne fue ministro de Turismo, Arias Navarro también, luego se presentó por Alianza Popular aquí al Senado en Madrid. Es decir, lo que yo no puedo entender es esta derecha, que por ejemplo yo vi ayer los tuits de Borja Semper diciendo que se alegraba mucho de que hubieran trasladado del Partido Popular, que es que hubieran trasladado a Franco, la ironía de Cayetana Álvarez de Toledo dice, me alegro infinitamente que la izquierda haya enterrado a Franco, porque estas cosas, estas cuestiones, sí tienen importancia. O sea, tiene importancia porque yo creo que la transición, la reconciliación, el esfuerzo que hicieron nuestros mayores, nuestros abuelos, para sacar adelante una España que se habían enfrentado entre hermanos, eso debe de ser sacrosanto. Por lo tanto, cualquier político responsable, y me estoy refiriendo a una derecha cobarde, que no ha hecho lo que tenía que hacer, tenía que haber derogado esa ley de memoria histórica, porque no podemos estar hablando constantemente los españoles de una cosa que pasó hace 90 años. Si hubiera responsabilidad en esa derecha del PP, en vez de reírse y en vez de intentar tapar cuestiones que la izquierda utiliza para hacer política, para electoralismo, pero para también cambiar el régimen. Es decir, la deslegitimación de esa basílica, que la quieren cargársela y quieren explotar la cruz, quién sabe si a lo mejor el Partido Popular, que tuvo de fundador y de presidente de honor hasta su muerte a Manuel Fraga Iribarne por su fundación, por exministros de Franco como Gonzalo Fernández de la Mora o Manuel Fraga, a lo mejor lo ilegalizan dentro de unos años a ese partido porque es ilegal también, ¿no? Entonces, hubo una ley de amnistía, hubo una reconciliación, hubo una constitución, Carrillo se abrazó con Fraga, por lo tanto, quitarle importancia por parte de determinados partidos, como Ciudadanos, que ha votado a favor de las leyes de memoria histórica, como el Partido Popular, que ha votado a favor de la ley, las leyes de memoria histórica, o se ha abstenido en un acto de cobardía infame, precisamente por su propio origen, a mí me parece una irresponsabilidad, porque yo respeto a los españoles el esfuerzo que hicieron en la transición y en la reconciliación, y no quiero echarle en cara ni a un abuelo de uno ni a otro porque estuvieron en un bando o de otro y humillar a las familias que hicieron un esfuerzo y a los españoles que hicieron un esfuerzo porque tuviéramos una democracia y miráramos al futuro. Por lo tanto, yo creo que tenía que haber habido un consenso al contrario de lo que está habiendo ahora mismo en contra de esta barbaridad que es una ley de memoria histórica sectaria que lo que pretende es echarle muertos a una parte de los españoles y crear conflictos donde no los había porque nuestros abuelos ya se abrazaron y llegaron a una situación de paz. Sin ser tan apocalíptico como Ricardo, que no creo que en ningún momento se plantee, esperemos, se plantee la ilegalización del Partido Popular. Bueno, no lo sé, lo digo apocalíptico, pero lo digo porque van ocurriendo cosas, sí, es decir, al día siguiente de que humillan a una familia y sacan a un jefe del Estado, porque vamos, a ver, el régimen que tenemos ahora mismo se hizo por una ley de reforma política y es de la ley a la ley. Y el jefe del Estado
sigue siendo, salió en el BOE, Boletín Oficial del Estado. Sí. Y entonces, no tiene, no ancla ni la corona, que también lo decía Fernando Suárez, que luego irán a paro la corona, es que al día siguiente de que han sacado al anterior jefe del Estado de Cuelgamuros, que está lejísimo del centro de Madrid, que está perdido allí rodeado de pinos, ya están diciendo que quieren cambiar y desacralizar la basílica. Sí. No, es que la corona se basa en que Franco lo puso como jefe del Estado, o sea, a título de rey, jefe del Estado a título de rey, y eso ancla sus orígenes en el régimen anterior, pero porque fue de la ley a la ley. Sí. Estoy hablando del secretario general del movimiento, que era Adolfo Suárez. Sí, no, y sin duda, yo lo que te quería decir es que, en cierta forma, por una parte está dentro de la estrategia de implosión del régimen del 78 por parte de los partidos, sobre todo fundamentalmente de Podemos y de los nacionalistas, de los independentistas catalanes y de Bildu y toda esta gente y tal, eso una parte, y por otra parte de algo que está sucediendo no solamente en la política sino en términos generales, que es la reinterpretación de la historia con la mirada actual. No se puede, no debemos, es decir, ni podemos ensalzar situaciones tremendas como pudieron ser el siglo XX, a lo largo de la historia del siglo XX, no solo en España, sino en Europa en general, pero lo que no podemos hacer es reinterpretar la historia como nos guste y con los ojos de la actualidad del siglo XXI, porque es absolutamente injusto. Dejémoslo en su justo término, en el momento que sucedió, con el trauma que supuso para la generación que les tocó vivir a ellos. Hoy nos quejamos, mucha gente joven se queja de la incertidumbre, de los momentos difíciles que tienen, de las situaciones difíciles para acceder al mundo del trabajo y tal. Pongámonos en la piel de los chavales, vuelvo a repetir, como mi padre, con 18 años, 17 años, en el 36 o en el 35, quiero decir, o en el 32 simplemente, quiero decir, que era una auténtica locura. Entonces, no volvamos a reinterpretarlo y sobre todo, perdóname, termino, y sobre todo no gastemos energías, por favor, es decir, tenemos unos retos formidables, es decir, no nos podemos descolgar del siglo XXI, no nos podemos descolgar de las naciones más avanzadas. Tenemos todavía, en una situación favorable, tenemos todavía 3 millones y pico de parados en este país. Y con resultados esto. Los que tienen responsabilidad deberían impedir que determinados partidos interesados, como son los separatistas o esta izquierda radical, que quiere un cambio de régimen, que es evidente, que se quiere un cambio de régimen, y no estoy hablando de ahora, desde hace mucho tiempo, y de legitimar la transición, y además hemos visto cosas como después del 11 de marzo, que nos puede llevar a pensar que se quiere cambiar el régimen y escupir sobre precisamente esa reconciliación y esa transición. Y entonces, lo de ayer a mí me preocupa como español, que nací en el 77, porque me da la sensación de que hay algunos, y hay otros que les están comiendo la tostada porque no se enteran de nada, y me refiero a Ciudadanos y al Partido Popular, o no se quieren enterar o se enteran que sería peor todavía, de que aquí parece que se quiere llevar un cambio de régimen y anclar la legitimidad del régimen en una Segunda República, lo que no es. Es decir, lo que ocurrió en la Segunda República, lo que ocurrió en el régimen de Franco, lo que ocurrió cuando estuvo aquí Fernando VII, son cosas de la historia que tenemos que asumir todos los españoles y tenemos que mirar al futuro, pero no puede venir este señor ahora por intereses electoralistas, intereses políticos, de que a lo mejor quiere cambiar el régimen, hacer estos circos humillando además a familias y de manera arbitraria con derechos individuales. Bueno, Franco ya no está en el Valle de los Caídos y ante el espectáculo que vimos ayer, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue el gobierno respetuoso con el traslado del féretro y con el trato dispensado a sus familiares? Si creen que no, 905-80-8140. Si creen que sí, 905-80-8141. Pequeña pausa y hablamos de Cataluña. El próximo domingo, todos en Barcelona. Accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor.
Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.